¿Qué tal? Buenas tardes. Ya saben que todos los martes tienen una cita con código 84. Con esta horita que tenemos por delante, pues vamos a tratar de acercarles a todo lo que tiene que ver con la empresa, con el emprendimiento, con los profesionales de Málaga, que son muchos, y todo lo que tiene que ver también pues con el mundo de la formación y la economía. Importantísimo también en nuestra capital y nuestra provincia, que está creciendo exponencialmente, y nosotros pues lógicamente nos alegramos mucho. Pero antes, déjenme recordarles que seguimos ofreciendo esa gran ventaja que es el plan Amistad. ¿Que no saben lo que es? ¿Que no lo recuerdan? Bueno, pues yo se lo digo rápidamente. Solamente tienen que presentarnos algún familiar, algún amigo, algún conocido y beneficiarse de un descuento de 60 euros en su próxima factura de cliente aquí con nosotros. ¿Quieren más información? Bueno, pues pueden llamar al 1650, acercarse por aquí por calle Alderete número 22, ya saben que tenemos una atención totalmente personalizada, o también acercarse a algunos de los comerciales que tenemos en toda nuestra capital. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Lourdes Paz, artesana de la moda flamenca, diseñadora y además Buenas tardes. una profesional hecha a sí misma. Ahí Lourdes se vamos. ríe, pero es verdad lo que estoy diciendo, es verdad. Bueno, Lourdes, sabemos que este fin de semana habéis participado en un evento. Tengo por aquí el nombre, es el, vamos a ver, segunda edición del Showroom de Moda Flamenca en el Outlet Málaga Factory, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué habéis hecho por allí? Bueno, yo me he encargado de hacer el taller de rediseña. Un poco para reciclar todos aquellos trajes que tenemos en el armario desde hace mucho tiempo, pero que no, ese apego Nos de no cuesta, ¿no? Nos nos cuesta. cuesta desprendernos de ello, pero que después nos tiramos años y años y años que no lo sacamos. Entonces, pues un poquito darle salida, reciclarlo y dar nuevas ideas, ¿vale? Las actividades han sido de los 2 días, el viernes y sábado, y yo solamente estuve el viernes por la tarde. Y bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, ¿en qué consistía? Danos un poco más de detalles. ¿En qué consistía en esto, este taller? ¿Qué, cómo era? Por ejemplo, pues yo tenía un traje que ya no utilizaba, porque bueno, hay que decir que también, ahora tú nos lo explicarás, que tú lo sabes mejor que nadie, el tema de la moda flamenca en cuanto a materiales, volantes y todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Estamos hablando de vestidos pues, que pesaban mucho, que daban mucho calor, ¿no? Para Y ya la nada, gente claro. quiere otro tipo de cosas, ¿no? Además, más modernas, ¿no? Entonces, solución, bueno, pues reciclar, además con un fin solidario, que no lo hemos dicho. Sí, es cierto. Cuéntanos un poco. Bueno, pues a ver, la idea es cierto que los vestidos más antiguos pesaban muchísimo, pero están volviendo otra vez a los mismos estilos. Entonces, es que no pierdan Sí, esa esencia. esa esencia de vintage, ¿vale? Pero dándole un aire más moderno y cambiándolo. En vez de ir a comprarte un diseño nuevo, pues sí que es verdad que se le puede sacar mucha partida. Y bueno, no está mal. Para hacer la primera Ahí edición no está estamos viendo, mal. discúlpame que te interrumpa, te estamos viendo a ti, me estoy viendo a mí también, pero estamos viendo también imágenes que han puesto los compañeros mientras charlamos para que las personas desde casa pues hagan una idea de qué era lo que había allí montado. Hay que decir que ahora también veremos imágenes de la pasarela, que hubo allí muchas actividades Sí. en torno a la moda flamenca, ¿no? Pero cómo, mi pregunta es, ¿cómo funcionaba? O sea, yo, por ejemplo, llego con un vestido antiguo que ya no utilizo, que no me pongo, que quizá incluso no me queda ni hasta bien de talla, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Es que Que es muy raro que ese tipo de eso era una vestido. de las primeras cosas que teníamos Claro, que mirar, claro. si tenía para sacarle, porque si no tenía para sacarle, pues buscar otra alternativa, hacerle añadido, cambiarle. Pero la idea es no cambiarlo por completo, sino dejar el diseño antiguo, que se vea que la esencia, como tú has dicho, que se vea que es vintage, porque ahora todo lo vintage Está está ahí. volviendo. Pero dándole un aire nuevo. ¿Vale? Si por ejemplo la falda pues, tenía una enagua y con mucha pesadez, pues quitarle esa enagua y cambiar, meterle volantes de organdí, darle pero sin reestructurar mucho. Si tú sabes que los antiguos, mira, estamos viendo ahí. Sí, tú cuéntanos, cuéntanos lo que estamos viendo para. Y bueno, la verdad que tengo como unos 9 trajes en casa, en el taller, digo en Qué casa, bien. en el taller para transformarlo, porque las ideas que dimos fueron bastante buenas, les gustaron. Así que, y ahí vamos.
El taller es rediseñar, trajes de flamenco, rediseñar. Mm. Hay que decir también que habéis contado con la colaboración de Mercería El Torcal, ¿no? También, sí. Sí. Importantísimo, ¿no? Para todos esos detallitos, los flecos, los... Mira qué graciosa esa falda con los volantillos, la falda vaquera. Eso me recuerda a una colección tuya, ¿no? Bueno, es que por cierto, estoy volviendo, la próxima colección vuelve. Ahora hablaremos de eso. Vuelve el vaquero. Bueno, ¿quiénes son todas estas personas que vemos ahí? Cuéntanos un poco. No las conozco, quedan son personas clientes. Que personas no, que habían personas ido. Que fueron vale, allí, vale, que no sabía allí. Si era alguien que te ayudaba a ti. No. Yo trabajo sola. Como ya, dije ya. La vez anterior, digo con la ayuda de mi madre. No, pero estoy sola. Vale. Entonces solo cojo el trabajo que yo puedo atender. Y bueno, sí que quiero hacer ya aprovechar que estamos aquí, hacer un llamamiento, porque en la misma semana de la moda sostenible vamos a hacer hago un llamamiento a todos mis compañeros diseñadores que quieran participar, que cada una aporte una pieza, un vestido, unos volantes, una manga, una enagua, algo que tenga que de otras colecciones o que no así haya llegado a completar, pues que participe y que cada diseñador aporte una pieza y al final pues seré yo la que haga un diseño completo. ¿Y eso cuándo es? ¿Cuándo es esto? Pues se cierra el plazo ahora el día 24, ajá. ¿Vale? Se puede entregar o en mi taller o en el centro comercial. Vale. Y después, el próximo mes o ya pondremos fecha, pues se hará la presentación de ese diseño en el que se hará un sorteo y se donará a diferentes asociaciones. Así que bien. Me gustaría pues que participasen pues todos los compañeros posibles. Claro, claro que sí, porque muchas veces, oye, además que como está ahora mismo hay que pensar también en la economía y en el medio ambiente, oye, que también es muy importante, que la ropa contamina mucho. Entonces, yo creo que ya las nuevas generaciones, Lourdes, tú que tienes tanta experiencia y tantos años recorridos, yo creo que son más conscientes que nosotros, sí, ¿verdad? Sí, mucho. Cada vez más. Vemos más la gente más joven, cómo va a las tiendas de segunda mano, a las tiendas de ropa al peso, cómo utiliza incluso ropa de sus mayores, camisas sí. de sus padres, de sus abuelos, porque están más concienciados, ¿no? Así que, pues nada. Y bueno, yo ya eso, quiero hablar de mi próxima colección. Ah, bueno, cuéntame, yo es que como me has dicho, estoy ahí haciendo, sí, pero todavía no tengo la nueva colección. Digo, bueno, yo no le pregunto nada, no. Cuéntame. Miren, mis primeras colecciones fueron en tejido vaquero. Y la verdad que... Por eso te lo he dicho. Tuvo yo, pues, bastante éxito, quedé finalista en un certamen en Simov y gustó muchísimo. Y bueno, la tercera hice un poco, que es cuando vino la pandemia. No, la tercera, no, ya voy por la quinta colección. Vino la pandemia, entonces hice una colección cápsula, pero no era, me había olvidado del vaquero. Y como que tenía esa espinita, porque claro, el escuchar a la gente, haz de todo, digo, no, es que me gusta. Y bueno, y ahora estoy preparando unos diseños que además los corsés vaqueros están en pleno auge ahora mismo otra vez, y tengo ahí unos diseños muy bonitos que creo que van a gustar bastante para la siguiente colección. Bueno, mientras charlamos con Lourdes Paz, les recuerdo, diseñadora malagueña, además que, bueno, ahora nos contará ella, porque además de participar en muchísimos pasarelas, desfiles, una mujer autodidacta, da clase, en fin, hace muchas cosas, además muy solidaria, que eso es algo que a mí me encanta poner en valor. Mientras que charlamos con Lourdes, estamos viendo imágenes de ese, como he dicho antes, a ver si me acuerdo, la segunda edición del showroom de moda flamenca, lo estamos viendo ahí un poco. No sé cómo viste tú, aparte de lo que es el taller vuestro, de reciclaje, ¿cómo viste tú el evento en general? Bueno, no está mal, es la segunda edición y la verdad que hubo movimiento, por ser un viernes, luego el sábado ya es que no estuve, sí. Pero tengo entendido que también estuvo bastante bien. Sí, bueno, ahí estamos viendo algunas stand de complementos, luego hubo también desfiles, que también lo veremos ahora, y luego, bueno, talleres de maquillaje especial de la feria, en fin, exhibición de decoración de complementos, que lo estamos viendo todo ahí mientras charlamos con ella, porque bueno, que ya nos traerá la colección nueva, pero mientras que sigue, ¿no? Bueno, pues estamos viendo un poco esto relacionado. ¿Tú crees que haría falta en Málaga, a lo mejor,
más eventos de este tipo, porque sé que en el Museo del Automóvil también se hizo algo de moda flamenca. O sea, Málaga apuesta por la moda y también por la moda flamenca, sí, sí. La verdad que hay bastante apoyo. Se hacen cosas, ¿no? Se hacen muchas cosas, sí. La verdad que lo que queda por concienciar es a la ciudadanía, a la gente. Que se olvide del pantaloncito corto, la chanclita, que se arregle mal, esa cola, esa flor del chino aquí, con esos zarcillos, que tenemos buenos diseñadores en Málaga, ya ves. A todo tipo de precio, adaptable a cada bolsillo, y bueno, aprovecho para hacer eso, claro. Para reivindicar. Es que hay que recordar, claro, que nosotros aquí lo decimos muchas veces, ¿eh? Cuando hablamos sobre todo cuando hablamos de artesanía de Málaga y cosas de estas, que es que, claro, todo parte también de nosotros, ¿no? De los consumidores. Si nosotros no ponemos en valor a nuestra gente, pues es muy complicado, ¿no? Ya sabemos que en agosto, muchísima calor, pero bueno, de todos modos vamos a la feria y pasamos calor a 40 grados en el mes de agosto. Mm. Porque tú lleves un vestido de flamenca no va a suponer mucho más. No, no. Ya. Yo me he visto en agosto y será que uno lo disfruta, que te olvidas de la calor. Bueno, y si pasa un poquito de calor, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en esto del mundo de la moda? Cuéntanos. Bueno, yo siempre he estado desde muy pequeñita vinculada a la costura. Ya. Y hace como 14 años, pues decidí dedicarme profesionalmente. Siempre he estado en talleres de confección, pero a producción. ¿Vale? Y me he ido haciendo cositas, pero muy... Lo tenía abarcado, pero no me dedicaba profesionalmente. Y desde hace 14 años, pues decidí hacerlo. Monté un taller y pues cosía, hacía de todo. Y bueno, pues poquito a poco. En el 2018 decidí de enfocarme a colecciones, sí, y vivir otras experiencias. Y bueno, la verdad que cada vez estoy más contenta. Y ahora no me comentabas también que te has cambiado, ¿no? Sí, estoy en el Puerto de la Torre. El Puerto de la Torre, que estás súper contenta. Muy contenta, muy contenta, sí. Además ya tenemos la agenda cerrada desde hace ya varias semanas y muy contenta y muy bien. Uh-huh. Estamos en la avenida López de Rueda, número 79, en el edificio multicentro, local 12. Y bueno, no sé si por ahí sale mi teléfono, cosita. No, pero bueno, poniendo Lourdes Paz en el... Lourdes cual, Paz, sí, ya sale. Te encuentran seguro. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco tus próximos planes, porque estábamos precisamente, me estabas diciendo que además de FIMAP, por ejemplo, que es de Málaga, está SIMOF, que lo han adelantado, la Semana de la Moda Flamenca de Sevilla, que es una pasarela bastante muy prestigiosa, la han adelantado a mediados de enero, ¿no? Que siempre era en febrero, ¿no? Sí. ¿Tú crees que te dará tiempo a llegar con pues algo? No lo sé, porque no lo sé, siempre quiero participar en todo, no me quiero perder en uno, pero es que a veces es imposible. Lógicamente está el sacar el trabajo antes, ¿no? Y hacer una colección no es fácil, conlleva pues un desembolso económico y conlleva muchísimo tiempo. Y si ya de esta profesión te tiene atada desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la madrugada, días y días y días, ya. Entonces no es fácil. Y hay que esperar hasta octubre, que terminan todas las ferias, pues para ver si me gustaría. Ya que este año no he estado, el año pasado pues tampoco por un motivo o por otro, no llevo dos colecciones sin... Voy haciendo cosas por estar presente. ¿Vale? Por no estar desvinculada, para que la gente sepa que sigo estando, pero no colecciones de grandes cantidades. Entonces, sí que me gustaría, pues, ya tengo algunos diseños creados, porque hay algunos eventos pendientes, que aunque sea con uno, con dos o con tres diseños, estar presente, sí que estamos ahí, pero no es ahora no hay motivo de presentarlo, pero tengo ahí ya en mente para estar en SIMOF y luego, lógicamente, en FIMAF, que es nuestra pasarela aquí en Málaga. Uh-huh. Así que... Importante, ¿no? El apoyo también de la Diputación de Málaga con ese sello, ¿no? Sí, Málaga de Moda. Sí, pertenezco, ¿no?, a Málaga de Moda. Es una firma en la que te da garantía. Uh-huh. Y puedo decir, pues, eso que sí, que es un respaldo, ¿no? Es un respaldo que... siempre muy importante. Uh-huh. Y además que tú ofreces garantía con esa marca, ¿no? Pero vuelvo a resaltar que soy artesana, entonces voy más despacito que el resto de los compañeros. El resto de los compañeros pues sacan colecciones de 12, 15, 20, 40 diseños. Yo no. ¿Qué saco? ¿3? Bueno,
Bueno, pues tres. Que lo importante es que estar visible, ¿no? Bueno, pero es que también, lo hemos comentado un poco de pasada, te dedicas también a la formación, ¿no? Das clases, sí, ¿no? ¿Dónde sí, das clases? Sí. Pues este año estamos en la parte de la exarquía, a través de la Diputación. Ahora estoy en Canilla de Aceituno, estuvimos en Algarrobo y bueno, son dos mesecitos que... Qué y bien. Muy bien, bien. Entonces eso también te quita tiempo y además todos los encargos. Entonces, pero bien, contenta. Bueno, ¿qué le dirías a lo mejor, ya sabemos, al público general que apueste por los diseñadores malagueños, sí, claro. Diseñadores sí, no solo sí. De vestidos, sino de también complemento. De complementos, que los hay muy buenos? Buenísimo. Pero ¿qué le dirías a lo mejor a esos chicos, a esas chicas que nos están viendo y que dicen, oye, a mí me encantaría dedicarme a esto, tú que tienes experiencia? He tenido chicas en prácticas ¿Y también, qué les de la dirías? ¿Qué Universidad consejo de les San Telmo. darías? Muy bien, ha sido muy buena la experiencia, que sí, que sin duda que es una profesión muy dura, pero es que hoy día también cualquiera, ¿no? Ya. Estamos en unos tiempos muy difíciles y que bueno, que todo lo que se haga con pasión y no te pesa tanto. Pero es un trabajo muy bonito también. Es muy bonito. Hombre, es hay que muy tener vocación, gratificante. entiendo, Sí, ¿no? por supuesto, Y no bueno, te y buena mano, y, ¿no? por su, claro, Buena mano claro, también. si Porque no, eso, a ver, dime la verdad. Tú cuando estás dando las clases, los talleres, tú te darás cuenta quién vale y quién a lo mejor no claro, tanto, ¿no? sí. Cuando se imparte clases es diferente, Claro. porque hay quien va por entretenimiento y les gusta, pero es por entretenimiento, pero cuando tú haces, mantienes chicas en práctica en el taller, sabes que también lo hacen por pasión, entonces veo que se involucran, que tienen muchas ganas de aprender, la verdad que mi experiencia ha sido muy buena. Oye, Lourdes, y para las personas que como yo hemos estado de vacaciones y no hemos podido ir a este reciclaje de vestido de flamenca, y como yo tengo un vestido de flamenca antiguo, blanco además, con unas puntillas, unas cosas, ¿yo qué hago con eso? A ver, vamos a hacer un llamamiento a esas personas que guardamos esos vestidos de flamenca que sabemos que no nos vamos a poner ya, porque es que ni nos entran. ¿Qué podemos hacer con Bueno, eso? en primer Cuéntame. lugar, ponerse en contacto conmigo. Vale, Y vale, se viene vale. por el taller y veo el Y vemos lo que diseño, se puede veo hacer con ello, las ¿no? posibilidades, claro, todo el partido que se le puede sacar. Le hago un pequeño boceto de Vale. cómo quedaría, porque la gente no lo visualiza, no le cuesta trabajo de imaginárselo, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Qué bien, qué Entonces bien. le hago su boceto con la transformación y nada, hay que adelante, Sí, que cualquier vestido a lo mejor, aunque no, vamos, yo digo nuestro, que en realidad era de mi madre, pero no ¿vale? hace falta que solo que sea de moda flamenca, ¿eh? Sí, de cualquier Cualquier cosa, claro. vestido de fiesta, cualquier chaqueta que sabemos que yo conjunto traje en el armario de hace muchos años. Es que antiguamente la gente se hacía muchos vestidos a medida y Entonces muchos tenemos trajes que a medida, conseguir ¿eh? a que vuelva todo eso. Claro que sí, claro que sí. Hay que Es que además, conseguir. como te queda una cosa a medida, No es lo no mismo. te queda nada. Eso es exclusivo, a medida te queda, vamos, como un Además, que se pincel. nota, tú ves cuando viene una chica vestida con un... Es que Sí. se nota, ¿verdad? Me encanta, Lourdes, hablar contigo porque se ve una pasión en cómo te expresas, en lo que haces, que me parece magnífico. Y aquí en Código 84 ponemos en valor precisamente eso, a los profesionales de Málaga, y sin duda Lourdes Paz lo es. Pues Lourdes, artesana de la moda flamenca, te deseamos lo mejor. Muchísimas Enhorabuena gracias. por poner en marcha, por participar, que hay que decir que este taller también tenía esa vertiente solidaria para Cudeca, ¿no? Creo recordar que era... Sí, y Mercader también. Y Mercader, ¿no? La Asociación contra el Ictus de Málaga y Cudeca, importantísimo porque sabemos que colaboras mucho con asociaciones Cada año siempre dono un de tajo. Málaga y bueno, y te deseamos que todo lo mejor y ya nos Muchísimas contarás gracias. si finalmente Sí, habrá colección, porque puedes ya participar en Simo. está ahí el monillo de 2 años que no algo Claro que sí. haremos. Además, tengo pendiente una colección de novia. Ah, Así muy que bien. Muy bien, pues ya veremos seguiremos qué. charlando. Muchísimas gracias, Gracias a Lourdes vosotros Paz, siempre. diseñadora de moda flamenca. Y nosotros vamos a continuar, pero antes nos vamos a hacer eco de una noticia muy curiosa, y es que Antequera ha sido elegida entre los 10 mejores lugares de España para disfrutar de un vuelo en globo, como están viendo ahí. Se trata de esta noticia, bueno, pues sale, son los usuarios de Aladinia.com que la han elegido como sus preferidos del país. Hay que decir que Aladinia es una plataforma de regalos, de viajes y regalos, digamos, originales. Y bueno, pues
hay un montón de experiencias, ¿no?, que se pueden contratar a través de Aladinia. Y la verdad que en este caso, bueno, pues esta experiencia del viaje en globo, en este caso en Antequera, pues ha sido votada como el mejor, ¿no?, la mejor experiencia de regalo, ¿no? Es la web número uno de España en regalos, experiencias. Y como decía, bueno, pues esta experiencia, por ejemplo, dura 6 horas, se completa participando en el montaje del globo y el funcionamiento del quemador de gas propano. Y además, bueno, pues hay un desayuno campero, una copa de cava durante el vuelo, un pequeño aperitivo. El precio para adultos de esta empresa Globotour en aladinia.com es de 165 euros y para niños de 7 a 15 años de 130 euros. Bueno, pues oye, mira, quien pueda y se lo pueda permitir y diga, pues yo me quiero hacer o quiero regalar un viaje en globo en Antequera, que nos pilla aquí muy cerquita, ya saben que lo pueden hacer a través de aladinia.com y es noticia por esto que les estoy contando. Y damos ya la bienvenida, saludamos a nuestro siguiente invitado, a Francisco Rodríguez, CEO de Global Lee Company. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay que daros la enhorabuena porque habéis creado una fundación para mejorar la vida de los menores desfavorecidos, tanto a nivel local como internacional. Y bueno, la fundación ha creado el Aula del Agua, ¿no? La primera aula educativa ambiental para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la solidaridad. Enhorabuena también por este proyecto tan bonito. Pues sí, la verdad es que nosotros desde que empezamos en 2018 aquí en Málaga, bueno, 2016, aquí en Málaga, pues con un pensamiento de sostenibilidad y humanitario sobre todo, lo que nos identifica es cualquier agua que veas envasada en cartón, ¿no? Entonces al final hemos conseguido pues prácticamente el 99% de la cuota mundial, de la cuota española y el 60% aproximadamente de la cuota mundial. Tenemos planta en República Dominicana, en Italia, en México y aquí en España, obviamente. Y claro, y parte del envase nosotros queríamos que siempre fuera para una labor humanitaria. De hecho, esto pocas empresas lo pueden decir, el año pasado destinamos a donaciones el 29,5% del beneficio de la empresa. Si las empresas donaran solamente un 1%, aquí se hablaba de otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos en la fábrica fue crear un aula del agua, que precisamente la inauguró Juanma Moreno hará año y medio o así. Y en ese aula aquí, en Alaurín de la Torre, en Málaga, recibimos pues colegios, universidades, explicamos el ciclo del agua, explicamos el ciclo del reciclaje, explicamos todo. Y ese aula, además, la tenemos a libre disposición, sin pago alguno, para cualquier colectivo que la quiera usar, que quiera tener un entorno de la fábrica, un entorno empresarial también. Y lo último ha sido que llevamos unos años colaborando con Pozos Sin Frontera, del que soy vicepresidente, sí. Y ahora hemos hecho una fundación propia corporativa, cuyo proyecto estrella pues es un orfanato que hacemos en República Dominicana de 6.000 metros cuadrados, con aforo para 500 niños, de los cuales ya tenemos más de 230, quiero recordar, en lista ya para cuanto abramos, y para evitar sobre todo erradicación del trabajo infantil, prevención de niñas, de violaciones de niñas intrafamiliares, que allí hay un problema enorme, y sacar a estos niños y darle una educación y darle un poco. Y luego aquí en Málaga, uno de los proyectos que vimos con la Junta de Andalucía, y que es muy, muy necesario, sobre todo de darle voz, y aquí quiero utilizar tu micro para darle voz porque es fundamental, es que no tenemos padres de acogida en Málaga. Antes era al contrario, antes había muchos padres de acogida y pocos niños en desamparo, afortunadamente, y ahora tenemos un problema gravísimo. La Junta está tutelando ahora mismo, solo en Málaga, más de 800 niños, 330 menores de 12 años, que no deberían de estar ni en las instituciones. Claro. Y no tenemos padres de acogida. Entonces, lo que vamos a ayudar es el COVID, voz, perdona que te interrumpa. Bueno, Curro, te voy a llamar. Bueno, ya he terminado. Todo el mundo te conoce como Curro. Que te quiero decir que tras el COVID ha descendido, ¿no?, mucho el tema de la familia de acogida. Ha crecido las dos cosas en oposición. O sea, claro, han descendido los padres de acogida y han incrementado mucho los niños en desamparo y sobre todo los menores de 12 años. Entonces, nuestro llamamiento y nuestra ayuda en este sentido va a ser destinar recursos, tanto de dinero como de voluntariado, a potenciar ese conocimiento. O sea, no estamos hablando de que un padre decida directamente ir a una adopción. Significa
que se dé de alta como padre de acogida temporal y que saque al niño un fin de semana del entorno de la residencia de la administración. Ten en cuenta que estos niños van al cole y vuelven. Y sí, aunque los trabajadores pues son gente comprometida y demás, quieras que no, al niño le hace falta que le acuesten, que le den un abrazo, que le den un beso, que se sienta en una familia, que lo arropen, aunque sea un fin de semana, aunque sea sacarlo de ese entorno y empiecen a animar a estas personas a que hagan un procedimiento pues, de acogida temporal y poco a poco, y en fin, un problema gravísimo que tenemos en la puerta de al lado. Oye, me gustaría poner el acento, Curro, en que hay que ver, nosotros que os conocemos también de cuando empezasteis, que es que hace pocos años erais una startup y cómo el crecimiento que habéis tenido, ¿no? Tan grande, ¿no? Sí, sí. Bueno, resaltar que sois una empresa malagueña, que mucha gente a lo mejor, claro, cuando ve estas cifras y ve estos proyectos y ve estas cosas, pero que nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? No, mucho, mucho. La verdad es que no nos lo creíamos cuando empezamos a crecer por encima del 100%, replicar el modelo de negocio en otros países. Te puedo decir que somos la empresa, podría decirlo, no está publicado porque son datos a nivel de grupo, no a nivel de empresa localizada o fiscalizada en Málaga, pero a nivel de grupo, por ejemplo, somos una de las 5 empresas con más crecimiento de Europa, por ende de Andalucía, ¿no? Cuando la empresa que más crece en Andalucía está creciendo al 75%, que es una barbaridad, nosotros estamos creciendo al 150%. Y esto es nacida aquí en Málaga, claro que hay que estar muy orgulloso, vamos, ¿no? Totalmente. Pues de verdad enhorabuena por esta iniciativa, vamos, iniciativa que ya es una iniciativa que lleváis desarrollando hace mucho, pero que ahora se plasma, ¿no? Digamos, en esta fundación para mejorar la vida de los menores, tanto a nivel local, que hay que decirlo también aquí en la provincia, como a nivel internacional. De verdad, enhorabuena una vez más, Curro. Muchas gracias, nada, como siempre, por responder a nuestra llamada y bueno, pues que este tema de actualidad se conozca aquí a través de PTV, todo lo que estáis haciendo para, como digo, ayudar a los menores y también al medio ambiente, ¿no? Que también es muy importante. Un abrazo. Totalmente, muchas gracias. Un abrazo para vosotros. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a contaros ahora que otra noticia de última hora, porque esta misma mañana hemos estado en la inauguración del Foro Internacional de Cultura y Museos, que se estaba celebrando en el Palacio de Ferias, con el reto de hacer estos espacios inclusivos, accesibles y sostenibles. También el foro, además, reivindica la tecnología aplicada al sector a través de la realidad virtual. Hemos charlado con algunas empresas que había allí, concretamente lo tengo por aquí, con el caso es UME, la app de museología experimental de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto es un espacio de unión entre empresas, investigadores y museos que impulsan la aplicación de tecnologías emergentes en este sector, en el sector cultural. Luego también hemos tenido ocasión de charlar con la empresa Creaciones Inmersivas, que ofrece paseos virtuales por Córdoba, ciudad patrimonio de la humanidad, y nos han contado un poco, bueno, pues nos han resumido un poco cuáles son los objetivos y los retos de esta cita que está tanto el lunes como el martes en nuestra capital. Lo vemos en el siguiente vídeo. Aquí presentamos HUME, el Hub de Museología Experimental, que es un concentrador de experiencias entre investigadoras e investigadores de universidad, empresas tecnológicas normalmente y museos y entidades culturales, donde nos juntamos para un poco testear las tecnologías, las innovaciones, ver los pros, los contras, desde un punto de vista crítico, creativo, experiencial, etcétera. Te quería preguntar precisamente que, aunque bueno, es algo novedoso, pero que en realidad ya se está aplicando a muchos sitios, ¿no? Sí, lo que pasa es que es eso, lo aplicamos de forma discriminada, de alguna forma analítica, qué pros, qué contras puede tener, dónde invierto como museo, qué me vale más la pena, la obsolescencia tecnológica. Hay muchas cosas que realmente esa parte de consultoría, de puesta en común, hay que tenerla, y nosotros en el Hub lo que hacemos es esa puesta en común, ¿no? Y ese asesoramiento también, para un poco estar al día de todo lo que viene de una forma improvisada y también de una forma muy, muy urgente, ¿no? Para estar actualizadas y actualizados. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Cuéntanos.
Ahora estamos una experiencia que hemos desarrollado que se llama Soñando con Marte, una experiencia que podéis ver en la misma pantalla que está allí, está lo que ella está viendo con las gafas. Es un museo creado en el metaverso, especialmente diseñado para que la museografía conlleve una experiencia interactiva, es decir, que no solo te pasees en un espacio virtual, sino que te socialices, que interactúes, que vivas una experiencia más naturalizada, que no tanto puramente contemplativa y mucho más activa. Entonces estamos presentando una nueva experiencia museográfica, esa forma de interactuar con los contenidos, y a partir de ahí extraeremos datos que nos servirán para evaluar completamente la idea, la experiencia y el prototipo que se presenta. Y bueno, es muy chulo porque te lo pones y es muy inmersivo y tiene esa capacidad de, con lo que es la tecnología y la experiencia, de poder ver un planeta giratorio donde se van añadiendo las capas de información, todo ello te va dando todo lo que la experiencia de sí, que es muy gratificante. Ana, por último, me decías que no es la primera vez que vienes a Málaga, has estado como ponente con la Universidad Politécnica de Valencia, pero ahora nos decías que ves como un crecimiento, ¿no?, de un año para otro. La verdad que hace años, pues bueno, este tipo de ferias a lo mejor tan especializadas en cultura, pues no era algo habitual, pero parece que con el tiempo van tomando fuerza, ¿no? Las industrias culturales tienen un peso importante en la sociedad y así se está notando también en esta feria. La tecnología en museos va creciendo, especialmente después de la pandemia también. Este congreso, bueno, esta experiencia de CM Málaga empezó justo después de la pandemia, incluso el primer año que vinimos ya con presencial, pero con mascarillas y todo. Y en ese momento, pues claro, era un poco más desde que arrancó, pero ahora lo que es la parte de la feria estamos viendo que está cogiendo mucho protagonismo y que vienen muchas empresas y es muy interesante. Traemos este año el producto Córdoba 360, que es una aplicación móvil en la que puedes descargarlo tanto en Apple como en Android para vivir experiencia única y conocer todas las localidades de la provincia de Córdoba. Oye, nos comentabas qué importante, ¿no?, este tipo de avances, ¿no?, para, por ejemplo, cuando hemos pasado el COVID, ¿no?, que no podíamos movernos. Sí, bueno, nosotros este proyecto comenzó en 2014, antes mucho del COVID. Empezamos ya a grabar en este formato algunas de las localidades, pero llegado el momento, se dio la casualidad de que el Festival de Patio de Córdoba, en 100 años, que no, siempre se había celebrado todos los años, pues por la pandemia no se pudo celebrar. Entonces propusimos al ayuntamiento grabar esos patios en 360 grados y pudimos mostrar a todo el mundo 27 patios para que se pudieran visitar desde sus casas estando confinados. Al año siguiente, ya con menos restricciones, completamos los 52 patios que suelen participar todos los años. Y cuéntanos un poco cómo funciona esto, aunque ahora nos hagas una pequeña demostración, pero explícanos un poco cómo funciona. Ya, pues, Córdoba 360 permite al usuario, como he dicho, vivir experiencias únicas para conocer el patrimonio monumental, histórico y cultural de la provincia de Córdoba. Puede usarlo antes de visitar Córdoba para ver lo que se va a encontrar y poder elegir el tiempo que tenga en qué lo va a dedicar. Puede usarlo también cuando está después de la visita, no le ha dado tiempo a verlo todo, pues puede verlo de una manera casi presencial, que sea virtual, pero de una manera muy real lo que no ha podido ver. O si llega en algún sitio que está cerrado ese día, ese lugar, o una fiesta popular que solo se celebra una vez al año, a una romería, a una feria, llega allí y no coincide el día que tú estás, pues te puedes poner las gafas virtuales y ver el ambiente y ver cómo es esa fiesta el día que se celebra, y ya volverás seguramente porque te gustará.
Oye, Julio, comentábamos también antes con alguna de las personas que había traído aquí están, cómo la importancia, ¿no?, del crecimiento de este tipo de eventos dedicados a la cultura, algo que hace unos años era impensable, pero que la verdad que va a más, ¿no? Sí, y las tecnologías cada vez lo permiten más, se le ha dado un impulso muy grande a la digitalización del contenido, tanto por parte del gobierno español como el autonómico como de Europa, también en muchos fondos, y la verdad pues que aprovechar la ocasión. Pues sin duda el sector de la cultura, los museos, los centros de arte han encontrado en la tecnología un gran aliado para promover la inclusión, la accesibilidad, porque no basta ya solo con preservar el patrimonio, ¿no?, y resguardarlo, sino que también hay que hacerlo accesible a todo el mundo. Y sin duda aquí pues todas estas tecnologías tienen un papel muy, muy importante. Vamos a continuar ahora saludando a Agustín Jiménez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Málaga, nuevo centro. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, te vemos ahí en la administración de Lotería en la Tribuna. Discúlpanos porque sabemos que todavía estáis atendiendo al público, pero no te vamos a robar muchos minutos. Pero sí nos gustaría que nos contaras esa iniciativa tan importante, ¿no?, que habéis puesto en marcha para vuestros asociados, ese curso de primeros auxilios para convertir, ¿no?, bueno, pues todo el entorno donde están las tiendas, los comercios, las pymes del centro de Málaga, y que los comerciantes en este caso estén preparados, ¿no?, por si pasa algo, ¿no? Sí, bueno, nosotros el pasado 11 de junio hicimos un curso de primeros auxilios gratuito para nuestros asociados, junto a la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios San Agustín y Los Olivos, y con la colaboración de SPAUMI, que es la Asociación de Pacientes de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Entonces, la idea era que, como tenemos aquí en Calle Cisneros un desfibrilador, que supiéramos usarlo y que se pudiera dar un servicio añadido a tanto clientes como comerciantes, como cualquier persona que pase por aquí. Fue una jornada muy productiva, aprendimos mucho, lo pasamos bien y nos quedamos con la sensación de que habíamos hecho algo bueno y algo interesante. Sí, porque bueno, estamos viendo ya imágenes de esa jornada. Estamos viendo ahí al doctor Ángel Alcántara, conocido de esta casa, muy conocido, María Victoria también, María Victoria de la Torre y Paloma, presidenta de SPAUMI, que la verdad hacen una labor magnífica, pues llevando, ¿no?, a todos los distritos. Desde aquí recordamos, ¿no?, que en todos los distritos pues hay estos cursos gratuitos para las personas que se quieran apuntar, y que es algo necesario, importantísimo, ¿no?, el saber actuar, ¿no?, ante una situación de emergencia que puede darse en cualquier momento. Y bueno, si además como vosotros tenéis cerca el desfibrilador, mejor, pero bueno, que si no ellos también te enseñan, ¿no?, a poder salvar una vida simplemente con las manos, ¿no?, aplicando esas técnicas de reanimación. Imagino que para vosotros es importante como comerciantes, ¿no?, es como un servicio más, ¿no?, que en un momento dado podéis prestar, ¿no?, a vuestros clientes o a cualquier persona que pase por la calle, ¿no? Exacto, como comerciantes es un servicio más
pero ya independientemente del como comerciante, del servicio que se da, ya como persona. Claro. Ha sido una experiencia, la verdad, y con todos los que he hablado que hemos hecho el curso, ha sido una auténtica experiencia personal. Y bueno, se ha aprendido cosas tan sencillas como la forma de realizar una llamada de emergencia, que muchas veces, pues con los nervios, no se sabe hacer. Hay que tener un poco de temple, hay que saber cómo activar todos los protocolos de emergencia y hacerlo, y bueno, y salvar una vida en el momento en el que sea preciso. Esperemos no tener que usarlo nunca, pero bueno, si se sabe hacer estas técnicas y esta operativa, pues la verdad es que es mucho mejor para todos. ¿Cómo están por allí los desfibriladores? ¿Hay bastantes por vuestra zona? Bueno, están un poco, están, bueno, están mantenidos, están grafiteados también, están llenos de pegatinas de no sé qué, hay bastantes pegatinas. Y bueno, muchas veces ni se sabe que ahí hay un desfibrilador o que eso es un desfibrilador. Yo hoy venía para acá y viéndolo, pues venía pensando que bueno, están en un color azul que casi que se camufla, ¿no? Propondremos al ayuntamiento y a quien se encarga de los desfibriladores, pues que se le aplique un color llamativo, porque en un momento dado podemos salvar una vida gracias a saber que eso está ahí. De todas Claro. formas, nos dieron también acceso, que eso es una web pública, se dio acceso a una red de desfibriladores y hay una página en la que incluso, bueno, esto no lo sabíamos antes de hacer el curso, pero incluso se puede ver qué autobús de la EMT o se puede ver qué coche de policía, con qué matrícula incluso, lleva un desfibrilador, está más cerca y acudir a él. Igualmente, el 061 aplica, se le hace la pregunta de qué desfibrilador tengo más cerca al punto en el que estoy y ellos te van a facilitar la información sin ningún problema. Oye, Agustín, quiero aprovechar que bueno, este tema de actualidad nos ha llevado a charlar contigo para que nos recuerdes un poco, porque sabemos que la asociación nació un poco con la idea de dar cobertura al pequeño comercio que queda en el centro, que hay que decir que no es mucho, pero nació un poco con esa idea, ¿no? De preservar los pequeños comerciantes, las pymes, los comercios de toda la vida, más bien en la zona de calle Especerías, calle Cisneros, ¿no? Por ahí, pero habéis abierto un poquito el radio de acción, ¿no? Eso es una buena noticia, ¿no? Bueno, pues hay otra. Ah, bueno, Habíamos abierto estupendo. Radio de Acción, cuando hablé contigo la última vez que nos vimos, habíamos abierto Radio de Acción. Y en la asamblea que tuvimos, justo después de ese curso que hemos realizado, hemos vuelto a abrirlo porque teníamos demanda de fuera de la zona que en principio Sí. habíamos agotado, que era calle Puerta Nueva. Entonces, ahora mismo, en principio, cualquier comerciante desde el entorno de Plaza Félix Sáenz hasta calle Nosquera, en principio tiene las puertas abiertas. Además, nosotros colaboramos con todo el mundo y hablamos con todo el mundo. Si viene un comerciante que está al otro lado de Calle Lario o está en cualquier otro sitio y en un momento dado necesita que le echemos una mano en cualquier cosa, pues aquí tiene su casa y le vamos, estamos para todos. Oye, además, importante, estamos viendo ya imágenes, ¿no? De toda esa zona, ¿no? Del centro, donde a lo mejor pues se mantienen, ¿no? Un poco más los comercios tradicionales, porque lógicamente pues en calle Larios, etcétera, alrededor es muy complicado o imposible, ¿no? Ya encontrar un comercio de estas características. Pero te iba a decir que además vosotros nacisteis con esa idea y también, bueno, pues fomentando en un poco el asociacionismo, pero que no supusiera también mucho desembolso económico para los dueños de las tiendas, de los comercios, bares, restaurantes, etcétera, porque está incluida la hostelería también, ¿no? Nosotros incluimos a todo el mundo, Marta. No tenemos exclusión de nada, ni incluso los grandes también tienen la puerta abierta. En el momento en el que quiera asociarse cualquier persona, siempre que tenga un comercio y preferiblemente dentro de la zona, pues tiene nuestras puertas totalmente abiertas para acceder a nosotros. Y luego la cuota, yo creo que es una cosa más bien simbólica, porque actualmente la cuota que tenemos son 20 euros al año, que eso realmente, si hacemos cuentas, pues no es ningún desembolso económico importante. Y bueno, pues están haciendo cositas como este curso que se ha hecho,
Y alguna cosilla más que viene, que ya informaremos cuando llegue el momento, pero Cuando sea algo tenemos que pertinente, ¿no? guardarnos en la manga. Bueno, por último, que sabemos que estás ahí ya, que sigues en tu horario laboral, ¿qué previsión tenéis para el verano? Ahora también empieza la época también de rebajas, de turistas, cruceros, muchas personas que vienen también, turismo nacional, hay que decirlo que Málaga está muy de moda, viene muchísima gente a visitarnos. ¿Qué previsión hay? Y, por otra parte, en esta época, ¿qué le pedís al ayuntamiento? Recién constituido, por cierto. Bueno, pues la previsión, como pequeños comerciantes, hay que hacerla casi cada día cuando llegas a tu local y levantas la persiana, porque es que el pequeño comercio no es como el comercio grande o las grandes cadenas que pueden hacer la previsión a 3, 6 meses, ¿no? Nosotros vamos prácticamente al día. O sea, hay muchos comerciantes con los que yo he hablado que la previsión cuando levantan la persiana es que entre alguien hoy. Y bueno, pues es un poco la lucha diaria, ¿no? Sabemos que tenemos que estar continuamente en esta época, sobre todo ajustando los horarios, porque cambia el tiempo, hace calor, no viene nadie por la mañana, o después de comer, la hora de la siesta y de la novela, la gente no la usa para salir a la calle y vamos ajustando un poco al momento. Entonces, el comercio está muy vivo. Estamos intentando que cada día haya más y funcione mejor. El trato que se da al cliente, como siempre, es personalizado. Y bueno, y estamos en la labor diaria de atender a todo el mundo lo mejor que podemos y sabemos, ¿no? Y generalmente yo me consta que se hace y que el pequeño comerciante está haciendo un trabajo importante. Pero de Previsión, cositas así la que tipo venga. recogida de basuras, iluminación Bueno, nocturna. esa es la parte del ayuntamiento, esa es Esa, la esa. parte del galán del ayuntamiento que tengo que decir que está funcionando, que la comunicación con ellos, como te dije la última vez que nos vimos, la comunicación con ellos está funcionando. Hemos pasado unas elecciones, ya el sábado se formó el ayuntamiento. Nos dicen que va a seguir funcionando esa comunicación, que va a seguir habiendo esa buena sintonía que había. Sabemos que, bueno, que estamos en un momento un poco complicado, porque aunque sí que los concejales y el alcalde tienen ya cogido su sitio y su parcela cada uno, los directores de distrito o ahora asesores están todavía cesados, tienen que ser nombrados y bueno, hay parte del engranaje que va funcionando y parece ser que hasta ahora funciona. Vamos, de hecho tengo entendido que mañana por la tarde tendremos alguna visita por un problema puntual que hay de basuras y de insectos aquí en la esquina con Fernán González y según me dicen van a venir y van a atajar el problema de la mejor forma posible. Ya hemos dado una queja de alguna calle sin papeleras, nos han preguntado dónde las queríamos y se han puesto. El tema de iluminación, vamos a ver si lo tocamos un poquito. Y bueno, poco a poco, es una cuestión del día a día. También hemos estado hablando recientemente con una de las asociaciones de vecinos que hay aquí en el centro histórico. Hemos tenido una charla bastante cordial de más de 40 minutos. Después nos hemos visto y nos hemos puesto cara para, bueno, para entre todos hacer un centro mejor, porque a ellos les interesa porque viven aquí. Y a Claro. nosotros nos interesa porque hacemos la vida aquí también de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que queremos es, bueno, pues intentar que se eliminen grafitis, que se cuide las aceras donde haya un escalón levantado, que se cuide el tema de limpieza, que no haya contenedores llenos, bueno, que un poquito que Málaga, que ahora está de moda, pues que siga estándolo y que vaya más y que Claro todos que sí. tengamos nuestro sitio. Claro que sí. Bueno, pues Agustín Jiménez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Málaga, Nuevo Centro. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y te dejamos ya que seguro que ya mismo tienes que... ¿Hasta qué hora abrís la Administración de Loterías? Bueno, nosotros ahora estamos abriendo hasta las 8.
Hasta las 8, bueno, ya, yo sí, pensaba que te estamos estaba, ya digo, no son las 8:30 trabajos, todavía, no, digo, como hay alguien en la puerta ahí esperando para echar la primitiva, me mata. No, estamos Oye, haciendo los trabajos ya. Hay que decir que no lo hemos comentado, Agustín, pues para quien no lo sepa, que teníais vosotros el kiosco famosísimo de la tribuna en calle Carretería, que yo es que cuando fui a verte vi la... O sea, vi la tribuna, pero no sé por qué no la asocié, ¿no? Para las personas que a lo mejor pues no conozcan tanto el centro, que sepan que seguís ahí, ¿no? Pues 53 años ha estado la familia. Casi nada, ¿no? De mi mujer, desde su abuela, pasando por sus padres. Y bueno, nosotros también hemos estado allí. Y bueno, y ahora estamos aquí en Calle Cisneros. Y este año vamos a dar el Gordo de Navidad. Claro que sí. Bueno, pues pasaremos muy pronto por allí a ver si nos dais la suerte. Aquí tenéis las puertas abiertas y cuando queráis, tanto tú como tu equipo, aquí tenéis vuestra casa. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los miembros de la Asociación de Comerciantes de Málaga, Nuevo Centro. Un abrazo, Agustín. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, darles las gracias por acompañarnos, ya sea en directo, en las diferentes emisiones en diferido que les ofrece esta casa. Y la semana que viene volvemos en Código 84. Hasta luego.